La Virgen, desde el primer momento en que fue entronizada en este lugar, los fieles han recurrido, digamos, o vienen en gran cantidad. Desde 2009-2010 que está aquí, ya ha trascendido, digamos, la frontera de lo que es San Luis para ser conocida en todo el país. Hoy culminamos una Semana Santa, la primera Semana Santa que se celebra acá en el predio de la Virgen María de la Cobrera, que justamente, como usted dice, con el acompañamiento del Obispado, que asignó al director de las Obras Misionales Pontificias de Argentina, el sacerdote Fernando Sánchez, para que celebrara Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección aquí en el predio de la Virgen María de la Cobrera. Festejar Semana Santa para nosotros fue una felicidad y una emoción muy enorme. Es un gran paso que hemos dado porque al estar acompañado por el Obispado, digamos, y que venga un sacerdote misionero de Buenos Aires, el señor Fernando Sánchez, es una gran bendición, digamos, para todos, uh-huh. Para todos los católicos. Bueno, para mí es una gracia realmente, ¿no?, poder estar aquí en este lugar que está empezando a dar sus primeros pasos en la fe. Y descubrir, ¿no?, en este lugar donde, bueno, María quiso estar, descubrir esa presencia de la gente que vive esa fe con sencillez, que vive esa fe confiada en Dios y en María, nuestra madre. Y, bueno, decirle a la gente que, bueno, que siga viniendo, poniendo en manos de María su vida, que lo hagan con confianza y que, bueno, aquellas gracias que van teniendo de Dios nuestro Padre por intercesión de la Virgen, que lo compartan, ¿no? Porque estamos llamados a compartir las cosas lindas que Dios hace en nuestra vida, que lo hagan con mucha fe, con mucha sencillez.